Bien, bueno, buen día para todos. Cobo por Angileri, Cardona va a jugar, está bien, y va Felipe por Angelito, el otro cambio que hay. Y buscamos un poco más de tenencia, un poco más de fútbol ahí cerca del morro, un poquito lo que se vio del equipo los últimos 15 o 20 minutos en la cancha de River, un Felipe donde tiene la posibilidad de gol. Y nos da un poquitito más de juego. No lo estaba haciendo mal Angelito, pero es algo más táctico que por mal rendimiento de Ángel. Así como había salido Felipe, que no lo venía haciendo mal y le tocó jugar a Jalil, esto es algo parecido. Es algo que es táctico, que buscamos tener una situación distinta, a ver si le podemos sacar beneficio. Y seguir creciendo, sobre todo, es lo que más buscamos. Venimos a hacer buenos partidos con rivales importantes y de distinta característica. Este es distinto a River, mucho más vertical, mucho más dinámico, presiona alto. Así que va a ser un partido lindo para ver. Sí, en general estoy conforme. Como digo, la mayoría de las veces un equipo no se arma de un día para el otro. Pero estamos teniendo cosas buenas, hay cositas para corregir y seguir incorporándole conceptos al equipo que lo vayan haciendo cada vez mejor. Pero en general estoy conforme. Pero después en cuanto a lo que pienso yo y cómo lo planifico, yo voy a enfrentar al mejor Racing. Después, más allá de quién juegue, lo más importante es que logremos cortar los circuitos de juego que tienen ellos. Un equipo muy complicado en el contragolpe porque ataca rápido y bien, o sea, hay que marcar muy bien el ataque, pero lo más importante es que juguemos con personalidad y que el equipo siga pensando en ofensiva, que lo que mejor nos viene saliendo. Está bien el grupo, es un grupo cortito, noble, que se conoce hace mucho tiempo. Y todo esto lindo que está pasando se lo ganaron ellos y no hay que por qué cambiar. Hay que seguir enfocado, seguir con la mente positiva y pensando en alcanzar a Talleres y a San Lorenzo. Después abajo tenemos 10, 12 equipos que si nosotros bajamos un poquito la intensidad o te crees que son mejor que cualquiera, es fútbol argentino y es muy parejito. Hay que seguir creciendo como equipo, como grupo, y eso es lo más importante de todo.